Hoy estoy muy feliz de haber venido una gran amiga, una mujer de un gran talento, comunicadora de, de larga data, periodista, ha trabajado en varios medios a nivel eh, nacional, una mujer con una gran capacidad de análisis y con mucha preparación. Aparte de que es una mujer bella, bellísima e inteligente. Qué bueno que está con nosotros nuestra buena amiga Nilsa. Reina acá en contra todos, amor. Buenas noches, eh, qué placer tenerte con nosotros el día de hoy. De verdad que es un placer tenerte. No, es un placer para mí realmente. Buenas noches a ti, Vladimir, también a todos los amigos televidentes que están ahí a la espera de todas las informaciones interesantes que hoy vamos a tratar de los temas que son obligatorios hoy porque definitivamente hay mucha tela por donde cortar ya que tuvimos las, este proceso de las elecciones municipales en el día de ayer así, así es que así es hay mucho de qué hablar así es unas elecciones muy apasionadas podemos decir así de todo un muy, poco. Intensas, <laughs> sí, muy intensas muy intensas eh, en donde el Partido Revolucionario Moderno el PRM ganó la mayoría una aplastante mayoría a nivel nacional en estas elecciones municipales. Ahí tenemos el mapa. Tú me decías fuera del aire que cualquiera que ve ese mapa cree que es el Licey. Ganó el Licey, sí. Ganó el Licey. azulito. Pero no, no fue el Licey. Eh, ganó el Partido Revolucionario eh, Moderno y superó las expectativas. Se hablaba de más... Se hablaba de más... Eh, de un 60%, de un 60%, pero no. El PRM llegó a un 70% o más sí, claro. en estas elecciones. Y esto, Anilza, yo creo que nos da señales. Eh, no diré nada, pero habrá señales. ¿No es que dicen sí, así sí. es? Eh, yo puedo decir que definitivamente. Eh, ya como tú decías al inicio del espacio estamos en un momento de reelección y hay que decir que lo que el PRM tiene que hacer como organización política es utilizar la misma receta porque le funcionó le fue bien entonces como decía el maestro Joaquín Balaguer lo que está bien no se cambia, no se cambia. entonces yo creo que debe ser eh, el mismo método claro por cierto, a mucha gente no le gustó ese eh, eh, método. Mucha gente, o tú te estás refiriendo al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, sí, no Abel le, Martínez. No le gustó, ni tampoco le gustó a José Dantés, ni a la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, quienes eh, con mucha fuerza se han quejado del uso abusivo y desproporcionado de los recursos del eh, Estado. Por ejemplo, José Dantés, tenemos una foto de uno de los medios de circulación nacional en donde él se queja del uso de los recursos del estado y también abel martínez el día de hoy en una alocución al país a las 4 de la tarde se quejó del uso y del abuso de los recursos. tú entiendes qué se utilizaron los recursos. pero por supuesto el poder es para usarlo. claro que sí. además yo no creo que Abel Martínez sea el más indicado para hablar de que se utilizaron los recursos del Estado, porque el Partido de la Liberación Dominicana siempre ha utilizado... Los recursos del Estado para hacer campaña eh, de manera abierta han utilizado muy bien el poder cuando cuando estuvieron ahí que fue por bastante tiempo. Entonces no creo que eso fuera cuestionable. También habló de la abstinencia electoral que se dio ahora en este proceso. De esto puedo decir también que como él sabe. Que las personas que se abstuvieron de, de, de ejercer el sufragio fueron la gente del PRM, o fueron la gente del PLD, o fueron la gente de la Fuerza del Pueblo. Él tiene estadísticas, o sea, tiene, tiene números, tiene una encuesta que, que le diga de qué partido específicamente fueron. Entonces, yo creo que que esa alocución quizás estuvo eh, fuera de tiempo y tal vez hasta fuera de contexto en algunas cosas, porque yo creo que cuando tú tienes un techo de cristal tienes que cuidarte. Eh. O sea, los recursos se usaron bueno, de forma desproporcionada, es cierto que se gastó de todo, pero... Los periodistas no pueden quejarse, no yo no de, creo, yo no creo que tal pueblistas. vez de manera desproporcionada, desproporcionada, porque cuando hay un proceso electoral en cualquier país del mundo hay que utilizar recursos, porque no es un secreto para nadie que para hacer política, para hacer campaña hay que tener dinero. El político que salió a la calle sin dinero, entonces no salió a hacer absolutamente nada, porque el liderazgo hay que acompañarlo también con la parte económica. El que no tiene dinero no tiene que hacer que nada. En que se quede en su casa. se sí. quede en su casa. Es un factor determinante en estos tiempos. Claro que sí. El liderazgo excelente. Tú eres líder. Eso es muy importante. Que tú tengas esa conexión con la gente, que le llegues. Muy bien, fascinante. Pero tú vas a hablarme a mí de que, ok, tú vas a aspirar a diputado y tú llegas a mi casa y hablas conmigo. Una conversación muy amena. Todo está muy bien. Pero son las 12 del mediodía y, y la estufa está pagada. No está pagada. Y nada está funcionando, entonces tú me vas a decir, nos vemos y gracias por todo. El político que no tiene dinero, que no haga campaña, que no aspire entonces. No, que se quede en su casa. Y que le deje eso al que pueda. Bueno, hablando de políticos, vamos a la provincia de Hermanas Mirabal, nuestra ¿verdad? provincia. Así es. Nuestra queridísima provincia, Nirza, eh, eh, también es de la provincia de Hermanas Mirabal. Somos con compueblanos y amigos de muchos años. Eh, el Partido Revolucionario Moderno ganó la provincia hermana Mirabal. ¿Y de qué manera? <coughs> ¿Y de qué manera? Porque 62.78% es, es, o sea, de verdad. Es el municipio de Salcedo. el municipio de Salcedo, o sea, súper bien, sí, También, pero eh, también en Villatapia, Villatapia. le fue súper bien a Raquel, eh, el único tema estuvo en el municipio de Tenares. Los distritos municipales también se ganaron, de los cinco... No, 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 Solo fue. se perdió el municipio de Tenares. Así es. ¿Qué tú entiendes que pudo haber pasado en el municipio de Tenares? ¿Por qué Fabiola Ay. González, la candidata del PRM, perdió? ¿Por qué Fabiola pierde? Se habla de una supuesta o presunta traición por parte de dirigentes del PRM. ¿Por qué perdió Fabiola González? Bueno, eso fue, pudo ser un factor determinante. Eh, no te puedo decir con certeza que fue así, pero en el caso de Fabiola, tal vez, yo creo que independientemente a ti te señalen con el dedo y te digan que tú eres el candidato, yo creo que uno tiene que saber determinar cuándo es tu momento como político. Y tal vez yo creo que. Eh, Fabiola, el contrincante que fue que el, el pelotero, el ex pelotero de, de Grandes Ligas fue Kelvin Herrera, ¿verdad? Liga, ¿eh? que, que ahora quien quien ganó la alcaldía de la Fuerza del Pueblo, eh, tal vez era un candidato un poco fuerte para, para Fabiola. Entonces como que el que él, él no era tan pareja, lo más lo, más, lo tal vez es posible. Porque creo que si el candidato hubiese sido tal vez no te lo puedo asegurar porque en política lo que hoy hoy dos y dos son cuatro quizás mañana son seis pero yo creo que Emmanuel Escaño que era el que es todavía el actual eh, alcalde pudo ser un buen contrincante para Kelvin Herrera y posiblemente tú crees que Emmanuel hubiese más, sido, más la hubiese cosa, sido ¿sí? mejor candidato no mejor candidato que Fabiola González no porque no es cuestión de que fuera mejor o peor candidato. Es cuestión o sea, de Yo que en Manuel Escaño. Te digo Escaño que lo, hubiese, que lo un, representado mejor al PRN. Lo que pasa es que Manuel Escaño es un político acabado, un político con experiencia, un hombre de estado que es diferente. ¿Tú crees que los resultados hubiesen sido otros hubiese sido en Es posible. Es posible. Sí, claro. Creo que también el factor económico pudo haber influido en este proceso en tenares. Pero eh. por eso te digo, ahí, ahí entra el, el factor de que, la, la, de que el pleito probablemente no estaba parejo porque Fabiola, por cierto quizás cierta inexperiencia, aunque tuviera los recursos, no lo iba a usar como en el caso de, 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 del actual alcalde, de, de Manuel Escaño, porque eh, ahí, ahí iba a tener los recursos y la experiencia. En el caso de Fabiola tenía los recursos, pero tal vez no tenía la experiencia. ¿Tú crees del que no solamente fue un problema de una supuesta traición y de el uso de recursos. La inexperiencia pudo también haber sido determinante. Y la torpeza. No podría decir que ella es torpe porque es una mujer preparada, tengo entendido, es abogada. Bueno, eh... una, cosa es la, una cosa es la preparación académica. No, porque no me sentaba con ella a hablar es el de manejo, decirte... Y otra cosa es el manejo a lo interno. Se dieron múltiples reuniones en el municipio de Tenares y trascendió que ella rechazaba a los dirigentes de su entidad política. Ella no quería cerca a la dirección del PRM, siendo ella la candidata del PRM en el municipio de Tenares. Posiblemente, a veces, la inexperiencia te hace pagar el precio de un falso protagonismo y falta de humildad. Bueno, mientras tanto, Fabiola perdió las elecciones en el municipio de Tenares. El PRM gana de cinco... Alcaldías, porque incluimos los distritos municipales, Así Blanco Arriba y Jamón Fuera, gana cuatro. Y eso de expulsiones a los presuntos o supuestos eh, traidores. Presuntos implicados, dice la sí. película. Entonces, eh, eso va a pasar desapercibido. Porque desde ya las elecciones municipales se materializaron ayer, pero ya el PRM lo que está en reelección. ¿Tú Yo crees que, que surjan expulsiones en plena campaña electoral? No creo que es el momento para tomar ese tipo de decisiones, porque no podemos embarcarnos en un conflicto cuando lo que necesitamos eh, es hacer cosas productivas para que todo salga bien. O sea, si tú tienes un problema en tu casa, lo que tú tienes que tratar de resolver eso, pero continuar. Tú me decías, pasar una página. Tú me decías eh, 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 fuera del aire, allá en el, en el lobby, en la entrada, en la recepción, que... A uno en eso política cuando le han pasado tantas cosas buenas como este proceso y, y pequeñas cosas, eh, uh -huh. eso se pasa por alto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que entre tantos municipios y, éxitos. Eh, y tantos éxitos, no podemos detenernos en cosas tan pequeñas. Ok, ya perdió, ¿qué podemos hacer? Prepararnos cuando cometemos un error o entendemos que no hacemos una cosa bien, nos preparamos, nos apoyamos como partido, como organización política, nos fortalecemos, hacemos equipo porque la, la unión hace la fuerza y ya para, ya para otro proceso, para otra contienda que pasaría en cuatro años, si tú piensas aspirar, si quieres seguir, entonces tú vas a estar mejor preparada y cuando llegue la oportunidad, tú la vas a poder aprovechar. Así es. Eh, tenemos algunos resultados, porque en estas elecciones eh, municipales eh, también se dieron muchas sorpresas. Muchos sí. candidatos estuvieron peleando muy de cerca. Y, el, y hay resultados el día de hoy extraordinarios. Eh, hay gente que ha perdido por un punto. Hasta por un voto. Estamos hablando de Santiago Riverón en Tajabón, pero es. Que o, yo pensaba que no, que él no perdía. Es una figura eh, muy importante. Bueno, yo te voy allá. a decir una cosa. Si A mí me pasa el caso de Santiago Riverón. Yo le digo a la, a la que me gana por un voto, yo le digo, bueno, vamos a tener que compartir la silla en el, en el ayuntamiento, porque por un voto no. Un voto. Vamos a tener la mitad y yo la mitad. Vamos a pedir <laughs> a nuestro control eh, eh, máster no, que nos coloque. Un listado que tenemos por ahí de resultados. Ahí está el listado de resultados. Así es. Eh, Dice que el PRM gana en 27 de 31 municipios más grandes del país. Tenemos que en el Distrito Nacional fue con un 61%. En Santo Domingo Este con un 59%. En Santiago con un 62%. Santo Domingo Norte con un 55%. Ah, hablamos, ¿Y de, hablamos de la capital. Me llamó Ajá. la atención el caso de Betty. De Betty Jerónimo, porque se entendía que Carlos Guzmán. No, Betty Jerónimo es una, una figura muy querida. La gente la quiere mucho y, le, y tiene muy buena aceptación. Carlos dice que el narcotráfico y el Estado le ganaron. Salió en unas declaraciones hoy incómodo. Se ve incómodo. Porque realmente se entendía. Y la proyección que había era Carlos Guzmán. Incluso ha sido una de las grandes sorpresas el caso de Betty Jerónimo. Sí, pero por eso es lo que te, te hablaba ahorita cuando te decía que en política hoy dos y dos son cuatro y mañana son seis, porque la gente de un día para otro cambia. la, la percepción no es exacta? Exact, no, nunca. Entonces la gente puede cambiar de opinión. La gente hoy dice: Sí, me gusta tal candidato, pero quizás te vi una entrevista que tú le hiciste, eh, le gustó y dice: Pero mira, tal vez. Este candidato pudiera ser mejor elección, o sea, la gente cambia, las cosas cambian, los tiempos cambian, entonces no podemos decir, no podemos decir, ah no que el narcotráfico eh, eh, y cierta cosa eh, ganó, no. Betty como diputada, Betty Jerónimo tiene muy buena aceptación, la gente la quiere mucho, entonces ahora pues como alcaldesa. Eh, Creo que sus votos serían los mismos. Vamos a ver otros resultados más. Así es, eh, quedamos en Santo Domingo Oeste con un 68%. También los alcarrizos con un 69%. Ahí la... está eh, Encarnación, quedó en tercer lugar. Así es. En un tercer lugar lejos, el síndico actual que se fue. Dios mío. Hay muchos casos especiales, si tú te das cuenta. Vamos ahí. Continuar. En La Vega un 78%. Kelvin Cruz en un porcentaje super alto. super alto, 78%, estamos hablando un porcentaje yo creo que de los más altos, eh, en San Cristóbal un 56%, en San Pedro de Macorís un 58%. En San Francisco de Macorís, un 55%. En Boca Chica, un 49%. En Moca, un 66%. ¿Guarocuya, cabral en Moca, que viene del PLD? Un 66%. Un 66%. Mira, entonces los que se quejan de que vienen de, otro, de otros partidos y no le dan respaldo, ahí está la, la, la respuesta con Guarocuya: un 66%. ¿Y dónde, de dónde vienen esos votos del PRM? ¿Y de dónde él viene? El del PLD. Exactamente. ¿Y quiénes le dieron ese 66%? El PRM. PRM. Entonces, yo creo que las quejas no son válidas. Porque, ok, en el caso de Betty eh, fue otra cosa la que ganó. y en el, ¿Por qué no dicen entonces que en el caso de Guarapuya no se quejan? Entonces, ahí tiene, o sea, un 66%, eh, por ciento, que es bastante. En Puerto Plata un 60%, en Bajos de Caina 47%, Baní 73%. ¿73%? 3, eso es demasiado. Es, eso es mucho, pero eh, te, te sorprenderá que Bonao tiene un 78%. 78% es demasiado. Que es muchísimo. Eh, Bonao y La Vega, los dos tienen 78% y La Romana 49%. En ASOA un 63%, en Barahona un 42%, Mao Valverde 54%, Cotuí 56%, Nagua 61%, El Ceibo 57%, Atomayor 55% y Esperanza 65%. También. El PRM ha ganado la mayoría de las alcaldías un 70% todas las y ahí alcaldías. no está eh, herma, o sea, ahí no está obviamente eh, el municipio de de Villatapia no está hermanas Mirabal porque estamos hablando la provincia es más grande eh, sí, exact, sí pero estamos hablando que independientemente de todo el, el candidato del municipio de Salcedo Juan Ramón Hernández ganó con un, un porcentaje también muy, muy alto, alto, alto porque un 62%, 62% es mucho es claro mucho que sí. y además hay un dato importante sobre esa candidatura de Juan Ramón Hernández en el municipio cabecera de la provincia hermanas Mirabal, que fue una campaña fugaz. Estamos hablando que Juan Ramón Hernández eh, lo designan como candidato el 16 de diciembre, la campaña comienza el 2 de enero formalmente. Eso quiere decir que él llegó a ser síndico, va a ser síndico en menos de dos meses. Así es. Decimos esto porque Juan Ramón... Es un gran dirigente político, un gran trabajador político, pero no era tan conocido como los demás. Sí, pero uh, ahí, ahí tú puedes establecer la diferencia. Cuando hablábamos ahorita de Fabiola y hablamos ahora de Juan Ramón, es un joven que ha tenido como mentor a quién. No, ha tenido a Freddy Fernández, Entonces mentor. no es lo mismo que tú no tengas una persona que te guíe políticamente, que sea tu mentor, que te enseñe eh, cómo tú manejarte, qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo. A tu venir a aparecer, ah, yo aparecí, que asumió pero, la pero campaña. No, no sé nada. Entonces, tenía Fred, un doliente, Juan Ramón tenía dolientes. Claro que sí, y más que doliente, también conocimientos. Tú sabes, es una eh, estructura. De, de Una estructura, exactamente. Tener a Freddy Fernández, eh, su mentor, detrás de él, eh, ayudándolo, guiándolo, y también es un joven que tiene cierto carisma y le cayó muy bien a la gente. Porque eso es otra cosa. Cuando un candidato sale, eh, se, se está jugando. Que, ¿cómo lo va a recibir la gente? ¿Qué va a decir la gente cuando cuando yo salga? Eh, ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? Y ese es el miedo que tienen los candidatos que salen rápido. En el caso de Juan Ramón, eh, tú podías ver el, la, la caravana que se hizo en el día de ayer, la que se real, realizó el día de hoy: la gente, mujeres, jóvenes, hombres, niños, en la calle, tirándole besos, que Juan Ramón, o sea, lo quieren mucho. Y pasó muy bien, un 65. ¿Cuánto que sacó? 62. 62. Hay un punto también a destacar, Anilza, en estas elecciones municipales, y es la gran abstención. La Junta Central Electoral formalmente ya ha dicho eh, que la extensión fue de un 53.33, más de un 3.7 millones de dominicanos votaron. Eh, votaron. Es decir. Esto se emitió este lunes, datos preliminares, en el nivel uninominal de las elecciones municipales, que se llevaron ayer 158 municipios y 274 municipales. Según el documento, 3.775.587 personas hicieron su voto ayer en los comicios, siendo 2.8 millones de estos votando por alcaldes y alcaldesas. Entonces, aquí lo más importante a destacar es la gran extensión. Eh, la gente no fue a votar como se esperaba. O sea, las elecciones municipales eh, siempre se da la extensión, pero se dice que esta ha sido muy alta. Sí, bastante. La gente aquí. vota más en lo presidencial. Así es, hay mucha gente que dicen, ay no, yo no. Mira, también es el tema que mucha gente ha emigrado. Hay gente que vive, por ejemplo, en, en Santo Domingo, hay gente que vive en Santiago, y si tiene que venir a votar, y esa, esa, hay personas que dicen, ay, uno, tienen que tener una motivación muy grande para moverse. A, a votar por un candidato y también en el otro caso hay gente que dice no yo prefiero votar en las presidenciales porque tú sabes que esto de que sean las eh, que sean las municipales aparte y la presidencial aparte pues no es algo que que se ha establecido de hace tanto tiempo entiendes entonces ya la gente como que eh, diría ay por qué no hacen eso todo junto porque eh, también hay muchos envejecientes que hay que llevarlos a votar y para eso se necesita tiempo, se necesita disposición. Entonces, eh, Abel Martínez dice en eh, su alocución eh, eh, que, ah, no, que una abstención, o sea, la más grande desde hace 50 años. Entonces, eh, él se ha pasado 50 años midiendo eso. O sea, como que, no. Bueno, no hay, otro, hay otro punto que, hay que tenemos que analizar también, y es el que tiene que ver con la oposición en sí, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, ¿quién sale más fortalecido? ¿Qué va a pasar con la oposición en el país? ¿Habrá segunda vuelta? ¿Deben ir unidos en esta primera etapa para poder competir? ¿O irse divididos? para ir a una segunda vuelta, si la hay. No, la respuesta la tienen en los votos que sacó el Partido de la Liberación Dominicana, que está hecho añicos, y la Fuerza del Pueblo. Si deben ir juntos o deben ir separados. Si tú ves los números, entiendes... Cómo, es obligatorio para poder... ¿cómo cómo, ahí está iría? el mapa, ahí están los números. <laughs> ah, Bueno, donde hay lápiz no se discute números, mira. Ahí entonces, está el mapa. Entonces, el, el que quiere saber si, si deben ir unidos o deben ir separados, bueno, son entre, ellos mismos. Son ellos mismos sentarse, y ver los números, porque en, en el municipio de Salcedo, el candidato a síndico por el PLD era lo, el doctor Loro, Lolo Pallero. Y Lolo en su tiempo, en su momento, cuando el PLD realmente era una fuerza política, eh, ten, tenía votos por doquier. Pues ahora a Lolo, bueno, yo hice una encuesta. En un momento, y Juan Ramón ganó la encuesta. En el caso de, de Lolo, fue un solo voto. Entonces, tú entiendes que Entonces, son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo partiendo del resultado. Claro que sí, porque tú estás tentándote con números. No fue que nadie te dijo, fue que tuviste. La oposición no tiene posibilidades sino bonificado Bueno. Eh, también podrías ver los números, en este caso, de Odán Marte y de Juan Ramón. O sea, vamos a, vamos a tomar como marco referencial Salcedo. Sí. Eh, porque, porque justo tampoco de... si hubiesen sido unidos, si hubiesen ido unidos, hubiesen ganado. Partiendo de los números. Exacto. Entonces, ¿tú entiendes que ni que vayan unificados podrían ganar al gobierno, al PRM? Eh, si ponen el mapa... Tú, tú, o sea, tú, tú entiendes Mira, que ni así, ni aunque vayan juntos, pueden ganar el PRM. Bueno, tú, eh, tú eh, chequeas las sombritas verdes y las sombritas moradas. Si las sombritas moradas y las verdes te dan la misma cantidad que las azules, podrían ganar. Pero por todo lo azul que veo, y no tengo lentes, entiendo que ni unidos ganarían. Ni un Partiendo nido. de ese mapa, no. Ni unidos un la posición gana. Bueno, estamos bien. Te lo voy a contar de manera así. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 10, 12. Eh, verde eh, 5 aproximadamente. No. No hay forma. No hay forma humana. No. Se si queda es, el PRN. Partiendo de ese mapa, no hay forma. Es un mapa muy cruel, ¿eh? No, yo diría muy... que no tan cruel, sino realista. 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 Sí, Anilsa, vámonos al futuro. Dice Julieta Venegas que el futuro. Cuando, que el presente es lo único que tenemos pero hay que ir al futuro porque mayo está muy cerca es el futuro inmediato sí, es prácticamente. el futuro inmediato mayo está muy cerca y cuando hablamos de mayo hablamos de elecciones y si hablamos de elecciones de mayo hay que hablar de candidatos a senadores y diputados en todo el país tú entiendes que el PRM mantiene la matrícula congresional que tiene los senadores que están se quedan es decir, ¿el PRM mantiene lo mismo o tú crees que puede disminuir? Yo no creo que pueda disminuir porque vuelvo y te digo, yo no, no soy tan, o sea, no me gusta analizar en el, desde el punto de vista eh, ilusionista. Soy más realista. Eres pragmática, no, no, no eres eh, eh, utópica, sino que te vives la realidad. Sí, porque... Si tú evalúas y tú dices, ok, en, lo, en las municipales, mira el mapa. Entonces trasládate, senadores y diputados. ¿Tú crees que de aquí allá no se puedan dar algunos acontecimientos que puedan, eh, que puedan cambiar el panorama político? O, eh, muchos dicen que ya lo que pasó en febrero, lo que pasó ayer... Es un reflejo de lo que va a pasar en mayo. Mucha gente decía, si no hay febrero, no hay mayo. No hay mayo. Eh, y tienen tiene cierta razón, eh, por algún lado. Sí, algo puede cambiar. Algo. Pero no un giro como de 360, ¿no? Si hay una alianza, o se podría competir puede... más. Una alianza fuera más competitiva, pero aún así no se gana. Sí. Una alianza fuera más competitiva, pero aquí hay una cuestión de egos. Y ahí esa alianza pudiera tardarse tanto que cuando sí, probablemente, que porque cuando probablemente se dé, entonces ya no surte el efecto no, que se necesita. No, es que eso es un factor, hablamos de alianza, pero nadie quiere ser segundo de lo no. otro. Y en estas elecciones la alianza se haría antes de porque ya está descartada la segunda vuelta. Exactamente, entonces, entonces si hay una alianza tiene que darse antes de y tú, 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 tú das en el clavo claro. los egos no lo va a aceptar entonces, entonces se mientras ya ver, eh, tú alimentas tu ego y yo alimento el mío y estamos eh, aquí compitiendo con el ego quién sí, quién no eh, el tiempo pasa y entonces cuando el tiempo pasa se pierde y probablemente cuando se tome la decisión de una alianza entonces ya no hay tiempo ya no hay y tiempo. no surta el efecto que se quería no surta el efecto ¿Tú ahora si tú dices que mañana ya ellos están aliados ahí se hay que ver la pena o sea que ellos pueden perder un gran tiempo en, sentados en la mesa no soy yo no que eres tú no soy yo no que eres tú eres sí. tú que me tienes que apoyar a mí yo tengo que apoyar a ti sí y podrían perder tiempo claro porque si estamos en febrero prácticamente ya febrero se fue verdad sí marzo y abril este mes se toman unos días de resaca sí Vamos a poner... Y otros para entonces, descansar entonces, y salir. Tenemos eh, eh, marzo y abril. Si en un mes de marzo no hay alianza, ¿tú crees que una alianza en abril para ir a elecciones en mayo surta el efecto eh, que, que tenga el ¿tú crees éxito? que en una alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD debiera encabezarla para que, para que se pueda competir más. Es que ahí es que está el tema. Sí, pero ¿quién tú crees de los dos que fuera un candidato para que pueda competir más con el PRM? ¿Abel o Leonel? Es que Leonel es el líder de Lionel, Lionel eh, es... puede echar más la batalla. Pero la pregunta es si Abel quisiera ser segundo de Lionel. Es que a veces no es cuestión de que tú quieras, es, es cuestión de que te toca. Porque cuando Lionel, cuando Abel llegó, ya Lionel había hecho su fila y estaba adelante entonces eh, ahora eh, que okay, cuando llegó Abel entonces yo creo que le toca irse allá atrás y entonces hacer marca eso. mejor más eh. mejores números que Abel obviamente entonces eh, tendría de que, que no es lo a mismo entonces, que un candidato a presidente de la República a un ex presidente de la República nunca va a ser lo mismo y además en las mediciones Leonel Fernández sale mejor valorado no, independientemente, es lo que te digo. Pero hay un dato que tú dabas que me llamó la atención, me gustó, es el, el de los cegos. Sí. Leonel, es verdad que va a ser segundo y Abel tampoco. No, Entonces, yo que, creo, partiendo de esa premisa, aquí no hay alianzas. Es que no es que entendemos. Es que tú crees que un expresidente no va a decirle de a otra persona que no está, o sea, no están. Entonces se descarta la eh, alianza, pues si no se van a poner de acuerdo. Bueno, tendría entonces que ser un gesto de humildad tan grande que sería histórico. Y tendría que ser, Tal entonces, vez... Abel es que tiene que ser vicepresidente. Lionel ha sido presidente en tres ocasiones. No es verdad que él va a bajar. Y además tiene mejores números y mejor proyección. Sí, porque... O el... sea, los que tienen que hacer el ejercicio, el ejercicio de humildad son los peledeístas. Exactamente. A ver qué pasa, porque es lo que te digo, en el caso de Abel no creo que que sea factible que él se revele y diga, por ejemplo, no, yo no, yo voy a, esperar a que sea Leonel que venga donde mí a pedirme una alianza. Es que hay un factor también. Entonces, de, imagínate Hay otro tú. factor. Muchos, unos entienden que si yo, yo te apoyo, yo, tú me absorbes. Todos recordamos lo que pasó en el Frente Patriótico en el 96. El Partido Reformista apoyó al PLD para que Leonel no fuera presidente, pero el PLD absorbió en ese momento al Partido Reformista. Si el PLD Apoya a la fuerza del pueblo con la situación que tiene tan difícil, podría ser absorbido. Y esto se trata de sobrevivencia política, porque las elecciones municipales, aunque Leonel es mejor figura que Abel, tiene mejores números, mejor proyección, pero el PLD en estas elecciones municipales sacó más alcaldes que la fuerza del pueblo. Sí, así es, pero independientemente de eso que tú estás diciendo, Leonel no se va a ir a una casa ajena, a ser segundo, cuando él tiene la casa de él y es primero. Y es primero. Entonces él es un problema de, de una gran disyuntiva porque no se, no se van a poner de acuerdo, porque yo estoy por encima, no, está por encima tú, no, el que estoy por encima soy yo, el que tiene Pero mientras eso pasa, le combina el PRM. Le combina el PRM, <laughs> el PRM que está muy bien y su candidato fuerte. Así es, eh, el presidente Luis Abinader, eh, y de hecho... Eh, felicito y me gustó la actitud del presidente Luis Abinader en este proceso de las municipales. Él se trasladó al, en el país completo a visitar sus candidatos, a darle apoyo, que ellos se sintieran que tenían ese apoyo de su presidente. Y eso fue muy bueno. Estuvo en Santiago, estuvo en Dajabón. Provincia Hermanas Mirabal, San Francisco de Macorís. O sea, ver el presidente fajado en estas elecciones municipales quiere decir que el PRM se siente cada vez más respaldado y fortalecido, mientras los demás están pensando si sí o si no. Entonces, eso es lo que hace al PRM fuerte. Bueno, amor, darte las gracias. Llegamos al final por haber aceptado nuestra invitación. Eh, formidable tu participación en, eh, los viernes, eh, una formidable labor, una gran labor. Te gracias. felicito, muy profesional eh, 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 como siempre y hoy magistral, has hecho muy bien. No, hemos hablado aquí de todo un poco y, y de verdad ahí pues, cómo está el, el panorama político y, y vamos a ver qué pasa. Gracias amor, por estar. Gracias aquí. a ti y gracias a todos ustedes. Así es, así es. Éxito siempre. Estuvo con nosotros una gran amiga periodista de larga data, con una gran trayectoria, Anil Reina. Analizamos toda la parte política y tiene que venir pronto porque hay muchas cosas que analizar. Bueno. Porque esto apenas comienza. Así es.